Hola, bienvenido a nuestro día 24 de escalada. Con San Luis María Griñón de Montfort, aprendimos que cuando nos consagramos a la Santísima Virgen María, le damos todo nuestro ser y la Virgen María nos da todo el suyo. El énfasis de San Luis estuvo puesto en los méritos. Si damos nuestros méritos a la Santísima Virgen María, ella nos da los suyos. Es algo maravilloso. Sin embargo, el énfasis de la Madre Teresa de Calcuta en todo esto es un poco diferente. Su enfoque es el corazón. En otras palabras, su versión de una consagración total a la Santísima Virgen María se centra en una especie de intercambio de corazones. Le damos a la Virgen María nuestros corazones y ella nos da su Inmaculado Corazón. Para la Madre Teresa, este regalo del corazón de la Virgen María mediante la consagración significa esencialmente dos cosas expresadas por dos oraciones sencillas. Préstame tu corazón y llévame en tu purísimo corazón. Primero, préstame tu corazón. Con esta oración, la Madre Teresa le pide a Nuestra Señora que le dé el amor de su corazón. En otras palabras, dice, Virgen María, ayúdame a amar con el amor perfecto de tu Inmaculado Corazón. Recuerda que el afán de la Madre Teresa fue saciar la sed de Jesús por amor y lo quiso hacer de la mejor manera. ¿Qué mejor manera de amar a Jesús que con el Inmaculado Corazón, perfecto y humilde de su Madre Santísima? Aquí la Madre Teresa encontró el secreto de vivir su vocación al máximo. Virgen María, préstame tu Inmaculado Corazón. Pero, ¿puede la Virgen María darnos su corazón? Por supuesto, hay algo piadosamente poético en esta idea, pero hay mucho de verdad en esto. Cuando a menudo la Madre Teresa le decía a la Virgen María, préstame tu corazón, lo decía en serio. El órgano físico del corazón es símbolo de una realidad espiritual más profunda. El corazón se refiere a la vida interior de la persona y a la sede del Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Llegamos ahora al corazón del corazón de nuestro tema. ¿Recuerdas la explicación de San Maximiliano María Kolbe y cómo enfatizó el vínculo entre el Espíritu Santo y la Santísima Virgen María? Dijo que la Virgen María es la esposa del Espíritu Santo y que su unión va aún más profundo que la unión entre esposos. Y continuó diciendo cosas como esta: el Espíritu Santo actúa únicamente a través de la Inmaculada, su esposa. Por consiguiente, ella es la medianera de todas las gracias del Espíritu Santo. Entonces, si queremos amar completa, ardiente y perfectamente a Jesús, tal como la Madre Teresa quería, necesitamos de su Espíritu de amor y la Inmaculada Concepción, la Virgen María Inmaculada, lo trae a nosotros. La oración es, María, préstame tu corazón. Tráenos al Espíritu, ora, para que nuestros corazones endurecidos ardan en amor por Jesús. Ayúdanos a encender nuestros corazones de amor por Él. La segunda oración es, llévame en tu purísimo corazón. En su forma más completa, se reza, Inmaculado Corazón de María, llévame en tu purísimo corazón para que pueda agradar a Jesús a través de ti, en ti y contigo. Es la parte más profunda de la consagración mariana de la Madre Teresa. No solo está pidiendo que el corazón de la Virgen María viva en ella, sino también vivir en el corazón de la Santísima Virgen María. Entonces, es una oración para amar a Jesús a través de la Virgen María, en la Virgen María y con la Virgen María. No se trata simplemente de que la Virgen María nos preste su corazón, hay algo más. Para entenderlo y vivirlo, se requiere una dependencia afectuosa y una unión profunda con la Virgen María. Después del día de la consagración, todo cambia. Despunta un amanecer gloriosamente nuevo en nuestras vidas espirituales. Cuando damos a la Virgen María nuestro sí, ella empieza a arreglar todos los eventos y detalles de nuestras vidas en formas muy bellas, tiernas y cariñosas, porque ella es una muy buena madre. Por lo tanto, necesitamos prepararnos bien. Necesitamos prepararnos también para reconocer la multitud de misericordias que vendrán sobre nosotros a través de su esposo, el Espíritu Santo. A menudo no reconocemos los muchos regalos que Dios nos concede en nuestra vida diaria, y esto sucede porque nos acostumbramos a todo. Nos parece ya normal que recibamos y recibamos tantas cosas. Debemos tener corazón de niño para podernos sorprender de las maravillas de Dios. Lo que a veces sí reconocemos
inmediatamente, instantáneamente, son los fastidios y las cargas, las dificultades y las molestias de cada día. Y esto nos mueve a quejarnos, nos pone de mal humor, nos consume la energía. ¿No sería una tragedia si después de empezar a recibir aún más regalos y gracias a través de nuestra consagración, no cambiáramos esta actitud negativa? Sí, sería trágico. Por esto, la Madre Teresa nos está ayudando a prepararnos a la consagración. Ella vivió en algunos de los ambientes más pobres del mundo. Tuvo que soportar el calor abrasador, el mal aliento, las salas mal ventiladas, la fatiga persistente, las responsabilidades interminables, el cansancio, la comida desabrida, las camas duras, el mal olor corporal, los baños con agua fría y una profunda aridez espiritual. Pero a pesar de todo esto, irradiaba alegría, sonreía, se maravillaba de las buenas cosas que Dios hacía en su vida y en las vidas de los demás, y meditaba sobre los incontables detalles cariñosos arreglados por Nuestra Señora. Como veía y reconocía todo esto, no se quejaba. ¿Cómo desarrolló la Madre Teresa esta sensibilidad espiritual y esa actitud de gratitud? ¿Cuál fue el secreto? Fueron dos cosas. Primero, siguió el ejemplo de la Virgen María, quien siempre conservaba estas cosas que Dios hacía en su vida y las meditaba en su corazón. Recordemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículos 19 hasta el 51. Por supuesto, como la Madre Teresa, la Virgen María también vivía en pobreza y tenía grandes sufrimientos, pero también encontraba a Dios en los detalles, meditaba sobre su bondad en su corazón y respondía con alabanza. Proclama mi alma la grandeza del Señor. El único himno que se sabe que salió de los labios de la Santísima Virgen María. También está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 46. De hecho, la Virgen Santísima alababa y agradecía a Dios por todo, porque encontraba a Dios en todas las cosas y meditaba en su corazón sus muchos signos de amor. Y el segundo secreto de la Madre Teresa fue que siguió la recomendación de San Ignacio de Loyola, el santo soldado y maestro de oración práctica. Específicamente, ella ejercitó el método de hacer el examen de conciencia diario en el cual uno revisa su día al final de la jornada en la presencia del Señor, pero con un énfasis adicional del que ya nosotros hablamos antes, porque San Ignacio ordena a las personas que pasen la mayor parte del tiempo reflexionando sobre las bendiciones del día. Es decir, vemos en qué fallamos, en qué ofendimos a nuestro Señor para poder arrepentirnos, pedir perdón y corregir, reparar. Pero San Ignacio nos aconseja, mira cuáles son las bendiciones del día también, lo difícil y lo bonito, las bendiciones que Dios nos dio en ese día. Es un ejercicio de reconocimiento de las buenas cosas que Dios hace en nuestras vidas y cómo respondemos o no a su amor. Así empezaremos a escuchar la voz de Dios en todo, porque cuando hablábamos de la cruz, de este tengo sed de Jesús en la cruz, es como Jesús nos dice, te necesito. Cuando nosotros miramos la cruz, debemos ver a Jesús que nos dice, te amo. O sea, nos ama tanto que murió en una cruz por nosotros. Y si fuera por ti, o sea, únicamente por ti, escucha tu nombre, por ti, entonces el Señor volvería a bajar del cielo, del trono de su Padre Eterno, se encarnaría en el seno de la Virgen María y volvería a vivir todo solo porque te ama. Entonces empieza a contemplar la cruz sin miedo. Míralo y lee lo que te está diciendo. La lectura de ese crucifijo y de esas llagas y de esa sangre y de esa corona de espinas es te amo. Pase lo que pase, te amo. Con locura te amo, porque alguien que no tenga un amor muy profundo no llega hasta ahí por ti y por mí. Es el mayor acto de amor, de generosidad, de olvido de sí mismo que hace Jesús por cada uno de nosotros. Y es leer ese mismo amor de Dios en obras concretas en el día a día. Empecemos a reconocer el día bello, el paisaje, empecemos a reconocer la buena música, el canto de los pajaritos, las flores, el fruto de la tierra. Empecemos a reconocer todos esos detalles de amor porque el Señor es un caballero delicado. A veces nosotros ni siquiera tenemos que pedirle nada, tenemos en el corazón un deseo y el Señor lo satisface. Sea de las cosas más sencillas, por ejemplo, que a ti te gusta la mandarina, no tienes en tu casa, pero llega alguien y te regala una mandarina. Ahí está el amor de Dios.
empecemos a tratar de ver esos pequeños detalles de amor con los que el Señor nos consiente a cada uno, porque cada uno es diferente y tiene gustos completamente distintos. Y así imitaremos la actitud de la Santísima Virgen María en su oración contemplativa de corazón. Dios siempre nos colma de amor y misericordia de muchas maneras, y es importante que empecemos a reconocer estas bendiciones y agradecérselas, especialmente porque esta lluvia de bendiciones se convertirá en un torrente de gracia una vez que nos consagremos a la Virgen María, y tenemos que estar alertas para poder percibir ese soplo, esa delicadeza, ese sutil amor de Jesús en cada instante. Así que preparémonos, recordemos, según la Madre Teresa, una manera importante de vivir nuestra consagración es reconocer y meditar las bendiciones de Dios con la Santísima Virgen María en las profundidades de nuestros corazones. Y esta oración contemplativa de corazón nos lleva a alabar y agradecer, y estas alabanzas y agradecimientos nos encienden de amor divino. Para sintetizar este intercambio de corazones, hagamos esta oración diariamente. Pon, oh Madre maravillosa, en el lugar de mi corazón pecador, tu corazón inmaculado, a fin de que pueda actuar en mí el Espíritu Santo y pueda crecer en mí tu Hijo Divino. Cumple mi petición, tú, medianera grande, tú, medianera fiel, tú, medianera de todas las gracias. Amén. Y sigue subiendo, vamos con toda, porque Colombia nos necesita. Hasta mañana. De tu mano con amor, hoy llévame. Hoy te entrego con amor todo.